hablando con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Ustedes participaron como cámara junto con otras cámaras empresariales al lado de una conferencia que hubo hace pocas horas. Bueno, justamente con respecto a todo este tema, a toda esta preocupación, a la preocupación fundamental de sostenernos en el lugar que estamos y más que querer avanzar y tener inquietud de avanzar más rápido es estar seguro, estar afirmado, tener las seguridades necesarias y no retroceder. Nosotros fuimos invitados, la Cámara de Transporte, en este caso a la presidencia, fuimos invitados por el presidente de la Cámara de Comercio, el Estío, con el fin de hacer una conferencia de prensa y reafirmar un poco este tipo de conceptos, de que no depende solo de nosotros o de los otros, depende de todos, depende de todos, donde las noticias empiecen a aparecer que hay en algún tipo de las actividades que se están desarrollando en el país, que hay algún brote y alguna situación de que se bajó los brazos y que por ahí está, bueno, eso nos está afectando inmediatamente a todos. Demorará, antes pensábamos, demorará un año o dos, bueno, acá demorará 3 días o 4. Ese es el equivalente. Ahora, a los 3 o 4 días vamos a ver afectado cualquiera de las actividades que tenemos. Por lo tanto, nos pareció de muy buen tino que las distintas cámaras, estaba Cámara de Comercio, estaba Cámara de Industria, bueno, estábamos nosotros, había otro tipo de Cámara de la Alimentación, nada menos, que también es otro sector, donde todos estamos sufriendo. Ahora, no fuimos a medir quién sufría más o quién tenía más necesidades o quién tenía más personal en el seguro de paro o quién de alguna manera de ese personal ya tenía definido cuántos vuelven o cuántos no, ¿no? Fuimos a dar una conferencia de prensa, a demostrarle a todo el resto de la sociedad uruguaya que que esto depende de todos, que todas las cámaras, nosotros queremos que los comercios cumplan. Los temas sanitarios están hoy están por encima, absolutamente por encima de todo, yo creo que despegado, es lo que más nos tiene que preocupar. Queremos que los comercios cumplan, que vayan abriendo, que vayan cada vez avanzando más, que los restaurantes cada vez tengan más gente, que los bares, que la industria funcione y que funcione bien y que funcione seguro y que sus trabajadores puedan viajar en ómnibus con todas las seguridades y para darle al resto de los trabajadores que vienen de distintos trabajos. Esta, desde el principio, se sabía y se dijo, y eso realmente sigue siendo así, cada vez se reafirma más. Esta es una crisis que solamente hay algo que es el arma más importante para combatir. Habrá muchas más, pero es la solidaridad. Esa es el arma fundamental. Hay que ser solidario. Hay que pensar que acá no hay cargos, no hay funciones, no hay tareas diferentes, no hay escalafones diferentes, no hay escalones sociales diferentes, no hay nada. Acá estamos todos dentro de una sociedad que si todos aportamos un granito de arena, y el pueblo uruguayo en esto que ha funcionado bastante bien, donde el gobierno actuó, a mi criterio, actuó correctamente y actuó bien, donde se actuó con firmeza, donde las autoridades, donde las empresas, donde los trabajadores, los ciudadanos también. Porque yo me remonto antes de la Semana Santa. Y acá se pidió, no se obligó. Y con ese pedido la inmensa mayoría de los ciudadanos uruguayos acató y se cuidó. Entonces, no hay nada de casualidad. Nosotros muchas veces decimos, cuando las cosas parece que al final los resultados están y nos parece que fue fácil, decimos, el asado no se hace solo. Esos que dicen, no, tira la carne que el asado se hace solo, eso es mentira. El asado se hace y las cosas se hacen con una serie de sucesiones de hechos que van marcando al final
un resultado. Por lo tanto, nos pareció bárbaro, por eso compartimos con estas distintas cámaras y vamos a seguir compartiendo en este sentido. En aras de esa solidaridad, hay más frecuencias en la calle de transporte para la más sagrada. Sí, a partir del día 3 de agosto, los servicios de transporte, fundamentalmente urbanos y suburbanos, también a nivel del país, se están monitoreando y se están retocando y se están mejorando las salidas. Pero hablando del transporte urbano y suburbano, a pesar de que se sabía que sigue habiendo una brecha entre la oferta y la demanda, el transporte mantuvo la coherencia de la misma postura que tuvo el 13 de marzo. El 14 de marzo, la Cámara de Transporte estaba reunida con el Poder Ejecutivo y el planteo de la Cámara de Transporte no tuvo ningún tema económico, no tuvo ningún contenido económico. Le fuimos a decir al Poder Ejecutivo que el transporte lo que podía hacer en esta oportunidad es justamente hacerle honor a esta actividad tan noble que hemos dado toda la vida, la conectividad, y que la conectividad no estaba en juego, y que en la conectividad no había elementos económicos para condicionar nada. En ese momento, lo sanitario era un segundo plano. En ese momento era, bueno, los que tienen que salir a trabajar, el 20% cayó la venta de boletos, un 80%. Yo salía a decir que la gente se quedara en su casa teniendo el servicio en la calle, pero había un 20% de personas que la única forma de ir a trabajar a los hospitales, fundamentalmente la gente de la salud, en horarios todo raro, ¿no? A las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 5, la gente necesitaba esa conectividad, policía, bomberos. Y la conectividad estuvo, bueno, mantenemos la misma coherencia. Tuvimos en Montevideo, por ejemplo, en mayo el 75% de la oferta, en junio el 75% de la oferta y en julio el 75% de la oferta. Durante esos meses tuvimos en mayo el 40% de la demanda, o sea que un 35% menos de diferencia, en junio un 40% de la demanda, o sea que también un 35% menos. Sí. En julio, con las distintas actividades que se van sumando, terminó en un promedio de un 57% de demanda. De todas maneras, el 75% de la oferta. ¿Qué esperamos para mayo? Esperamos para mayo que agosto. ¿Qué esperamos para agosto? Para agosto. Para agosto lo que esperamos es que las distintas actividades, la presencia en el tema de educación, algunas actividades de mayor, que ya están funcionando pero que van a tener mayor presencia. Bueno, pensamos llegar, en el mejor de los casos, a un promedio de un 65% de la demanda. De la demanda. Pero pusimos un 85%. O sea, no va a haber menos de un 20% de diferencia entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una oferta lineal. Porque hay que tener en cuenta horas pico, porque hay que tener en cuenta determinados recorridos de determinadas arterias y de determinados barrios. Y todo eso hay que contemplarlo para justamente tratar de dar el mejor servicio. Y vuelvo al principio. Y hoy con el tema número uno, con las garantías sanitarias necesarias de cumplir todas y todos los protocolos de sanitización que debe de tener una unidad de transporte. Por lo tanto, nos parece que es este paso del 85% es un paso costoso. Con esto estamos, por ejemplo, entre Montevideo y el área metropolitana, están volviendo aproximadamente casi las 500, unos 500 trabajadores del seguro de paro. En Montevideo prácticamente ya se puede decir que está casi toda la flota en la calle, porque el promedio es casi de un 87%. Y la experiencia que tenemos de estos días es que
realmente fue acertada la medida, y con ese 20% estamos asegurando la conectividad, y lo que queremos es asegurarla con la mayor seguridad posible. No nos olvidemos que por nuestro negocio pasan 350.000 personas por día. Por lo tanto, si estaremos expuestos, y si tendremos que ser sumamente obsesivos, porque por allí es muy fácil que se nos escape la situación. Por lo tanto, creo que no hay actividad, porque hasta en la propia salud, que están, por supuesto, sus trabajadores mucho más expuestos, disminuyó notablemente la gente que iba a las consultas y a las cosas. No hay otra actividad que pase todas las personas por allí. Así que vamos a seguir siendo obsesivos con este tema, le vamos a seguir pidiendo a todas las organizaciones que están en la Cámara de Transporte que sigan así, no que empiecen, que sigan así y que sigan siendo obsesivos, que hoy por hoy la herramienta de la garantía sanitaria es nuestra mejor herramienta para utilizar la herramienta principal contra esta crisis, que es lo solidario. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, por BTV para Uruguay, la región y el mundo, para una nueva entrega de Transporte al Día, este programa que hacemos semanalmente y con mucho gusto para la Cámara de Transporte de Uruguay. Un transporte que ha tenido tremenda importancia, trascendencia, en estos momentos donde, como decía Salgado hace un rato, 350.000 personas lo usan a diario. Si habrá que cuidarse, si habrá que tener atención en ese lugar. Gracias por la atención de hoy. Nos reencontramos la semana que viene.